Hoy ha venido a divertirse a Canal Red Pablo Moto. El programa El Hormiguero es visto por 3 millones de personas. ¿Cómo creéis que una opinión política lanzada en este programa, que ven 3 millones de personas, puede influir en la decisión electoral? Aprovechar para decir que he mirado los datos de la ley de solo sí es sí y están actualizados, porque ahora los actualizan cada mes, con lo cual no se puede saber antes. Pero gracias a la ley Montero hay 1.079 agresores sexuales que han sido beneficiados por la ley del solo sí es sí, 108 de ellos han sido excarcelados. Es el dato que yo creo que de vez en cuando hay que seguir dándolo, porque es un asunto muy grave y parece que ya, como a futuros, se solucionará, como que esto no sigue pasando. Eso sí que es algo verdaderamente grave. Eso sí que se le puede recriminar en el Montero, en cualquier foro. Porque además, ella mintió y dijo que no iba a suceder algo que ha sucedido. Aparte, bueno, ya lo hemos comentado un montón de veces. Eso sí, ahora, te has comprado un chale y mi marido no ha podido. Eso es porque tú tienes un chale también. Si Pablo Moto suelta el bulo de que Irene Montero está liberando violadores, ¿creéis que esto puede hacer que mucha gente vea a Irene Montero con malos ojos? El poder político que tienen periodistas como Pablo Moto o Ferrera o Ana Rosa es tremendo. Teniendo en cuenta que casi 32 millones de personas en este país ven la televisión, el 70,7% de la población. El 70,7% de la población ve la televisión. Es decir, se informa a través de medios de comunicación controlados por fondos de inversión, por multinacionales y por grandes empresas. Claro, si te dicen que la ley sí es sí libera violadores, lo más probable es que tú te lo creas. Si todas las cadenas dicen que Pablo Iglesias se financió a través de Venezuela, lo más probable es que tú te lo creas, como hacía Eduardo Inda en La Sexta Noche con el permiso de Iñaki López. Aquí que pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable. Nombre del beneficiario y me puedes decir quién... Pablo Iglesias Turrión, no, abónese en el Banco Euro Pacific la cantidad de $272.325 americanos. El organismo que aparece en este documento, que manda este pago, es el Ministerio de Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, el 11 del 3 del año 2014. Si esto se lanza en un programa que ven millones de personas, ¿cómo creéis que esto puede afectar a la fuerza política que representaba en aquel momento Pablo Iglesias? ¿Cómo puede afectar? Volvamos al Hormiguero. 3 millones de personas. ¿Recordáis cuando Podemos estaba en ascenso y El Hormiguero empezó a invitar a candidatos políticos de diferentes partidos? ¿Recordáis cómo trató a Pablo Iglesias y cómo trató a Albert Rivera? Oye, quiero hacer una declaración de intenciones por si luego después alguna pregunta no es demasiado simpática. Mira, han venido fans, han venido fans. Yo lo que te recomiendo es que seas muy sincero y que te mojes. Otra cosa no, pero... No hay nada que no... Ya sé que tú lo haces. Los empresarios son el motor de un país que lo mueve o la vaca de la que tú quieres chupar. O sea, que no vienes por la pata. No, es decir, de verdad, si alguien piensa que uno se mete en todo esto por el sueldo, de verdad. Hombre, o sea, yo creo que no. Pablo Iglesias en este tema no tiene ni idea. Como todo el mundo dice que no... Pues no sé a quién creer, y promesa muy difícil de cumplir. Eso es Alicia en el País de las Maravillas. Esto sería Disneylandia. Pero que una cosa son los sueños, Pablo, y otra cosa es la realidad. Ese dinero, ¿a quién se lo vas a dar? ¿A los empresarios de los que sospechas tanto por la mañana, por la tarde y por la noche? El coleta, etcétera. Coleta. ¿A ti te salen las cuentas? Sí. Depende. Pero no, depende, ¿no? Estudiaremos cada caso. Pero claro, para eso tenemos jueces. Te tarda 3 años. Desde hasta que la arranca se está poniendo nervioso. ¿Tú crees que te tiene un poco de miedo? ¿Te ves como próximo presidente? ¿Te ves? Todo el mundo, todos los poderosos te trataban un poco como si fueses la gran estrella, la Preisler. No te comprendo, Pablo, no te comprendo. Estáis fuertes, sí, hacéis... Estoy de acuerdo. Entonces... Le voy a poner un reloj de arena y cuando te pases le voy a dar la vuelta. Podría ser el niño que es el dueño del balón. ¿Podría ser tú el que marca las reglas del juego? En vez de una calculadora tienes un xilófono, pues no te cuadran las cuentas. El que recibe el dinero en negro, has pagado mucho en negro, ¿verdad? Yo solo digo que yo soy Pedro Sánchez y te digo, vete a la porra. Yo no fumo porros, pero sí me gusta tomar alguno que habrá fumado. ¿Podría llevar otra pinta para ser más presentable? ¿Y qué tal este? Ese sí, parece que se ducha siempre el otro. A cortar un poquito coleta. ¿Algo así? Sí, algo así, es mucho mejor.
¿Quién es el que mola más? El pequeño Nicolás. ¿Quién es el que mola menos? El coleta de Podemos. ¿Cómo pudo afectar todo esto a nivel electoral? ¿Cómo puede afectar a estos 3 millones de personas que ven El Hormiguero, que se intente humillar a un candidato y se intente ensalzar a otro? Para mí es cristalino el odio que tiene Pablo Motos en contra de este partido político por una razón muy concreta, y sobre todo últimamente. Y seguramente tiene que ver con la campaña que hizo el Ministerio de Igualdad haciendo referencia a algunos comentarios machistas del presentador, aunque en ningún momento menciona el nombre de Pablo Motos. Él se sintió apelado por lo que sea. Y hablando de vestuario, ¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda? Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta. ¿Quién? ¿Yo? No. Pablo Motos dice que en El Hormiguero no hay machismo y que él no es un machista, pero sin embargo, nunca reconoció el machismo. Pablo Motos nunca reconoció el machismo de estos programas. Agáchate un poco más y subimos la audiencia. ¿Sabes cuál es el tema que más me gusta? Mira, te calma. Si notas algo, te quiero decir que es que llevo aquí la petaca del micro. Con la boca, sin tocar con las manos. No creáis que he preparado esto porque soy... El culo de Jennifer López. Casualmente eres el director del programa, ¿no? Es una casualidad, es una casualidad. Pablo, pero... ¡Muy bien! Te ha hecho la cobra, Pablo, te ha hecho la cobra. Ni yo estoy haciendo el baboso como pretende hacer esta campaña. Entre Jennifer López y Beyoncé, ¿cuál de las dos crees que tiene mejor culo? Toda España quiere que Pilar enseñe las tetas. Lo estamos deseando toda España. Que enseñe las tetas. Si yo tuviese el culo así, haría el programa de espaldas. ¡Uy, que se me... Alex, ¿tienes la repetición? ¡No! ¡No, hombre, no! Porque... La cámara de... Los detalles, como en la ciencia, cuando... A ver... Para que se vea que no se ha visto nada. ¡Ay, va! Es verdad que motivos hay, ¿no? ¿Y la ropa interior? ¿Por qué? ¿En serio, Pablo? O sea, llevo un vestidazo y lo primero que me pregunta es la ropa interior. No, no. Yo soy guionista del programa. Y a mí me escandaliza muchísimo que se haga este tipo de publicidad desde el Ministerio de Igualdad. ¿Te preocupa al hacer runner que se te caiga el pecho? El culo tiene que quedar apretado y luego se cae el pecho de hacer runner. He cogido los 3 que más me han gustado. Desnúdame despacio, desnuda me despiezo, desnúdame el espacio, desnuda me despierto. Ahora está media España imaginándote despertándote. El feminismo es algo muy necesario, muy necesario. Yo estoy completamente de acuerdo que el machismo es algo estructural. Estoy de acuerdo con eso. Pablo Motos nunca reconoció el machismo que os acabamos de mostrar en este vídeo. Todo lo contrario, Pablo Motos ha iniciado una huida hacia adelante en contra de este partido político. De hecho, tanto es así que el otro día, hace poco, se cegó y llegó a mofarse de la candidata a la alcaldía de Valencia, Pilar Lima, por ser sorda y lesbiana. Todo esto junto a Miguel Lago. ¿Dónde salen los candidatos? ¿Qué requisito tiene que tener un candidato, sea del partido que sea, para ser aceptado? ¿Sorda? ¿Eh? Es que la de Valencia, dice Irene Montero, la mejor candidata, sorda, bollera. Entonces digo, bueno, como ya vale todo, empezar a faltar. Y aquí este cojo que hemos traído. Nunca pidieron perdón. Yo creo que cada vez más gente se está dando cuenta de cómo los medios nos influencian, cómo los medios nos condicionan a nivel político. Si no fuera así, Ayuso no habría dado toda esta cantidad de pasta a la productora de Ana Rosa Quintana. Si no fuera así, Ana Rosa no tendría ahora un nuevo programa por la tarde. Si no fuera así, no habrían echado a Jesús Cintora. Si no fuera así, Ferrera nunca se habría reunido con Villarejo. Si no fuera así, el informe falso de la UDEF nunca se lo habrían dado a Eduardo Inda. Si no fuera así, Susana Griso nunca hablaría de ocupación en los términos en los que lo hace. El poder mediático en lo político es tremendo, es crucial. Y es por eso por lo que hay todavía bastante gente dispuesta a votar al partido más corrupto de la historia y que su líder es amigo de un narcotraficante. No se entiende de otra forma si no es a través de los medios de comunicación, que son controlados por bancos, por grandes fondos de inversión, por grandes empresas, por multinacionales. Es decir, este poder económico que controla el poder mediático pone a los mandos de ese poder mediático
a periodistas que refuercen a partidos políticos que después legislen a su favor. Esto es lo que está pasando. Y es por eso por lo que atacan de esta forma tan visceral a fuerzas políticas que pretenden cambiar la correlación de fuerzas tanto a nivel político, judicial y mediático. Por eso todo el mundo debería estar prevenido de estos medios de comunicación controlados por estas grandes empresas, porque de otra forma, como dijo Malcolm X, si no estamos prevenidos ante estos medios, nos harán amar al opresor y odiar al oprimido. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los hormigueros? ¿Qué opinas de la capacidad que tiene el poder mediático de influir en la política? Déjame tu opinión en los comentarios y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal.